Bueno, pues José Luis, corrí, se me trabuco, pero este resultado no nos vale. Perde de 10 sobre Van. Ten una idea, vamos a hablar con Dobombo a ver si él tiene alguna solución para mañar esto. Vente. ¿Cómo ves? Lo veo fastidiado, pero yo tengo esperanzas en que vamos a remontar. Hoy el equipo no está funcionando como otras veces. Pero bueno, yo confío en el equipo y pienso que vamos a remontar. Esta afición va a remar hasta el final. Nosotros aquí estaremos hasta la muerte. Seguro para cardíacos. Un minuto para final, 77-72. Cinco, cuatro, tres, dos, un. Acabouse o que se daba. Final de este gran partido. ¿Qué pasó? No pudo ser. Remontamos 15, nos pusimos un por diante, en los últimos minutos volvemos otra vez a estar menos 10. Vamos a ver qué nos di a xente e qué sabor lle deixou a eles. Yo creo que ha habido un ganador justo, que ha sido el Gruesa. Segundo cuarto nefasto e acabou o partido. Eu opino o mesmo que meu amigo, o segundo cuarto condenou-nos totalmente e tamén o efecto de que Morri, desde que se lesionou, non haber recuperado a súa forma física que tiña antes. Bueno, pois, un partido moi raro, xa. No segundo e no tercer cuarto foi onde nos arruinaron o partido. E mandar un mensaje á afición de Lugo, que creo que lo que han hecho hoy está fuera de toda duda. Es gente que ha mamado baloncesto desde hace muchísimos años y siempre han estado ahí, en los descensos, en los ascensos. Y que si el equipo jugara en la quinta división estarían ahí también animando. Hola José Luis. A afección se está durmiendo no seu hotel. A resaca deste partido poide que dure aínda unhas horas, unhos días, unhos meses ou se cadra toda a vida, porque non? A verdade é que foi un orgullo viaxar con esta afección, orgullosa a súa vez, de apoiar un equipo como Breogán, que acariciou esta noite coas súas propias mans o soño da ACB. Así que, por derradeira vez, cortamos a conexión dende Trujillo, en Cáceres. Unha cousiña, como sei, de boas mans, que o vindeiro ano Breogán volverá a xogar esta final a 4, que sepas que eu me pido esta reportaxe. Adeus.